Por tu vida, por la mía, transita con sentido vial. Bien, y debo irme para el semáforo porque le he tendido hoy a los peatones una alfombra roja para que pase, porque el peatón es el rey. Transita con sentido vial, con seguridad. ¿Eh? Es muy importante porque tenemos que respetar las señales de tránsito. Es muy bonito, nos crea conciencia a todos sobre el peatón. Realmente nos siente muy bien porque uno también es peatón. Excelente. ¿Por qué? Porque concientizan al peatón y a los conductores para que respetemos un poquito más. Muy importante. ¿Por qué? A la ciudadanía hay que demostrarle con hechos que se culturice. Ante todo, respeto hacia los peatones y a las señales de tránsito. El peatón es el rey. Es más, todos somos peatones. Te cuidas. Bueno, porque cuidan uno al peatón, pero hay peatones también que hay que enseñarles cómo cruzar. Aquí cruzamos siempre por los pasos de cebra. Me invito a que crucen por el tapete rojo, que quiere decir que los peatones somos los reyes de la vida. Y este es el manual que me debe de magisterio. Fuimos ama de casa. Y esta es una de las grandes actividades que se deben desarrollar, no solamente en un solo día, sino que debe ser varias jornadas, y no solamente en un solo espacio, sino en distintos puntos de la ciudad, y sobre todo en aquellos espacios donde hay mayor tránsito. Ese es mi nombre. Y creo que todos podemos transitar por la ciudad con sentido vial, usando los sentidos. La paciencia. Sensibilizan a los peatones sobre el adecuado uso de
los pasos peatonales. Creo que las estrategias pedagógicas nunca sobran, siempre son necesarias para lograr culturizar. Excelente, colóquelo en puntos estratégicos como la avenida oriental, por la playa, en muchas partes. Es el punto estratégico. Cuando el semáforo no está intermitente, y con ellos estamos haciendo lo contrario, ni vemos más al peatón ni menos de semáforo. Totalmente. Bacano, gracias. Excelente, hombre. Esto es excelente, sobre todo aquí. El mantiene tanto peatón, tiene a todas las carreras. Les da pereza esperar. ¿Qué me oyó? Me espero. Me oyó cuando ellos van andando muy despacio. Porque si ando a las carreras no llego. ¿Sí o no? Y no, estas cosas son buenas. Hay que concientizar al peatón, hombre. Porque es que la mayoría no se fían nunca. ¿Quién viene? No, ellos van pasando a las carreras. Y el que anda de afán, casi por lo regular nunca llega.